Buenas tardes. La Academia Malagueña de Ciencias se complace en presentarles hoy la conferencia de la profesora María Isabel Lucena González, titulada La mujer en las ciencias biomédicas, unos apuntes para la reflexión. Durante el mes de marzo, como venimos haciendo en los últimos años, la Academia realiza diversas actividades en torno a realzar la figura de la mujer en la ciencia y la sociedad. No queremos quedarnos solo en recordar nuestra historia, nuestras pioneras importantes, como el caso de Teresa Espiazo, de Ximena de Quirós, o la recientemente fallecida Margarita Sala, sino hacer un homenaje a todas las académicas que en el momento actual sirven a la ciencia y a la sociedad con unas características de excelencia, de rigor y de buen hacer. Y hoy nos dirige una de nuestras académicas de número de esta conferencia, la profesora María Isabel Lucena González. Recordamos que ingresó en nuestra academia el 25 de mayo de 2015 en una solemne sesión que fue la clausura de curso, con un discurso de ingreso titulado El Instituto de Investigaciones Biomédicas de Málaga, una apuesta científica al servicio de Málaga y Vima. Aquel acto, como decía, sirvió de clausura del curso académico 2014-2015 y la profesora Lucena fue recibida en nuestra academia por la también académica Adelaida de la Calle Martín, rectora de la Universidad de Málaga y en aquel momento consejera de Educación de la Junta de Andalucía. Fue un acto relevante al cual asistieron las primeras autoridades locales, el señor alcalde, decano de la Facultad de Medicina, concejales, etcétera, etcétera. Así que el título que hoy nos congrega es La mujer en la ciencia biomédica. Unos apuntes para la reflexión. La profesora Maribel Lucena, nuestra ponente de hoy, se licenció en medicina en nuestra Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga. Posteriormente cursó los estudios de doctorado y realizó su tesis doctoral en la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y en la actualidad es catedrática de farmacología y directora del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Como mencionábamos antes, el discurso de ingreso de la profesora Lucena versó sobre el IBIMA, un instituto al que ha estado muy ligada en toda su historia. Fue una de las fundadoras del mismo, vicedirectora y también directora científica durante unos cuantos años, en los cuales logró el reconocimiento de calidad y excelencia por parte de la comunidad científica internacional. La profesora Lucena también ha sido directora del Departamento de Farmacología y Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga y pertenece a numerosos comités y organismos científicos internacionales. Podemos citar, entre otros, que es considerada experto de la Agencia Española para los Medicamentos y los Productos Sanitarios, de la Agencia Europea del Medicamento, concretamente en temas de seguridad hepática, es miembro del Comité Ejecutivo Internacional de la Unión de Farmacología Clínica y Básica, tesorero de la Sociedad Internacional IUFAR, reporte del Comité para el Estudio de las Enfermedades Producidas en el Hígado por Medicamentos, etcétera, etcétera, como también miembro de la Junta Evaluadora de la Asociación Europea del Estudio del Hígado. Ha fundado y coordinado el Comité Español de las Enfermedades de Ili y el Comité Latinoamericano. Las principales líneas de investigación de la profesora María Isabel Lucena se centran en los estudios epidemiológicos y de resultados
de las enfermedades causadas en el hígado por drogas y medicamentos. Sus causas, la estratificación del riesgo, los mecanismos genéticos, el inmunofenotipado y otra serie de ensayos clínicos, así como el desarrollo de nuevos biomarcadores y la transferencia de todos estos conocimientos a la práctica clínica. Su labor se encuentra en coordinación con numerosos organismos internacionales, algunos de los cuales pueden ver en la diapositiva, y mantiene unas relaciones estrechas con diversos profesores de otras universidades, como el profesor Kaprowitz de la Universidad del Sur de California, Suzuki de la Universidad de Duke, Aitar de la Universidad de Nottingham y Chen del Centro de Estudios de Toxicología de la FDA. Estos trabajos le han permitido situarse en una posición de liderazgo internacional en la investigación de este tipo de enfermedades hepatotóxicas, recibiendo financiación competitiva de organismos públicos y privados nacionales e internacionales, lo cual da una garantía al rigor y excelencia de sus investigaciones. Asimismo, es miembro del comité editorial de revistas internacionalmente reconocidas como Hepatology. La profesora Lucena es autora de más de 20 capítulos de libros y más de 300 artículos en revistas científicas indexadas. Tiene unos índices de reconocimiento muy altos y sus documentos se han citado algunos más de 100 veces y 37 más de 50 veces. Como profesora y maestra ha dirigido 25 tesis doctorales, tres de las cuales han recibido una mención internacional y cinco de ellas han recibido premios extraordinarios. Una de estas tesis está realizada en este año pasado en cotutela con la Universidad de Aachen en Alemania. Y recuerdo unas palabras que decía la profesora Adelaida de la Calle en la contestación al discurso de ingreso de la académica María Isabel Lucena. Decía: "Hoy al recibir a Maribel Lucena, más allá de la amistad y el afecto que nos une, no puedo evitar hacerlo con una profunda admiración científica. Créanme que su currículo es inabarcable. Un currículum siempre es historia, historia de una vida que es tan densa que merece leerse incluso entre líneas. Maribel Lucena", decía la profesora Adelaida de la Calle, "es vocación por la ciencia médica, acompañada de rigor académico, constancia y amor al trabajo bien hecho. Tuvo un buen ejemplo en sus padres, Antonio y Lolita, de quien heredó y aprendió sólidas convicciones éticas, el valor del esfuerzo, de la responsabilidad y la solidaridad que han de ser consustancial a la profesión médica". Pero permítanme que antes de dar la palabra a la profesora Lucena para oír su interesante conferencia, rinda en este momento una memoria agradecida a quien fue su maestro, el profesor Sergi Herin. Él trabajó también por la visibilidad de la mujer en la ciencia y fue autor del libro La ciencia oculta. Desgraciadamente nos dejó con no mucha edad, a los 81 años, hace algo más de un año, murió en Barcelona, en Cataluña. Y recordamos cómo pocos años antes se desplazó a Málaga precisamente para presentarnos este libro, La ciencia oculta, que habla de las mujeres no visibles a lo largo de la historia de la ciencia. Fue presentado por nuestra ponente de hoy, la profesora Lucena, en un acto presidido por la hoy vicerrectora de Igualdad de la Universidad de Málaga, y la conferencia fue seguida de una agradable convivencia con una persona tan grande, impulsor de la farmacología clínica en España, pero a la vez una persona súper asequible y amable. Buenas tardes, queridos amigos de la Academia Malagueña de Ciencias y seguidores de este canal. En este mes dedicado a la mujer, la Academia Malagueña de Ciencias, que está siempre atenta a la actualidad y quiere dar propuestas y soluciones, propuestas de mejora, pues me ha invitado para que les hable sobre el papel que puede jugar la mujer en las ciencias biomédicas. Desde mi perspectiva,
pues como mujer y también ya con una larga trayectoria profesional, académica, docente y médico asistencial. Así pues, voy a hacer unos apuntes, como aquí se especifica, unas reflexiones sobre este tema. Y es que destacar la contribución de las mujeres en la ciencia parece obligado, y por dos razones. Porque tenemos una obligación moral de facilitar la realización de todos los individuos para que se desarrollen al máximo de sus potencialidades. Y otra, como indicaba Rosalind Jallow al recoger el premio Nobel, fue la segunda mujer que recibió el Nobel en Medicina, el mundo no puede permitirse perder el talento de la mitad de la población para resolver los numerosos problemas que nos aquejan. Así pues, destacaré tres consideraciones que a mi juicio son clave para abordar este binomio mujer-ciencia. De una parte, como pilar básico, el acceso a la cultura y educación. Efectivamente, es de máxima importancia la educación, una educación como fuerza liberadora, libre de estereotipos, sin prejuicios, que despierte la imaginación y la creatividad, así como un espíritu crítico, y fomente el gusto por el arte en sus diferentes manifestaciones, para hacer y desarrollar todas las potencialidades de un verdadero hombre, hombres y mujeres en mayúscula. Fíjese que con gran dolor decía el poeta Cyprian Norwid en 1880 y decía a los polacos que nunca serían buenos patriotas si antes no se esforzaban ni más ni menos en ser hombres. Esta es la idea. Y en paralelo y al hilo de esta reflexión, no podemos olvidar el papel que juega, el papel determinante que juega la familia. La familia para que determina una educación abierta, inclusiva, sin prejuicios ni violencia, y esto es lo que se desarrolla, son los valores que desarrolla y adquiere el individuo en la familia, un núcleo vital que debemos de proteger en todas sus facetas. Y así, para favorecer esta educación y para traer también, despertar esa vocación investigadora, se han destacado diferentes iniciativas. Yo les traigo aquí el proyecto de la UMA, el proyecto Como tú, en el que un grupo de investigadoras, pues son más de 70 entre profesores e investigadoras de la universidad, se acercan a los estudiantes para mostrarles sus carreras, cómo ellos viven la investigación y de esa forma, pues despertar y atraer a jóvenes a las ciencias y tecnologías, que son, de una parte, carreras del futuro, pero donde la mujer, como bien saben, continúa estando poco representada. Otra iniciativa que les quiero mostrar aquí, esta de Cuéntame cómo dedicarme a la ciencia, me ha gustado mucho, es presentado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y está concebida precisamente para su divulgación en las aulas. Aquí son las aulas de primaria. Y de esa forma generar vocaciones científicas, como decimos, libres de estereotipos. Y en esta diapositiva, que está dedicada a Margarita Salas, académica de honor de la Academia Malagueña de Ciencias, y representada en esta foto con la medalla de la Academia, vean, la medalla de la Academia. Es una de las científicas más reconocidas de España y es alguien que ilustra muy bien que las ciencias, las matemáticas, la tecnología no tienen género. Se podrían citar muchos más ejemplos de mujeres que desafiaron las convenciones y obstáculos de su época para emerger con luz propia. Ellas tuvieron la fortaleza, la energía, la perseverancia y yo también añadiría la inteligencia emocional para destacar
de forma extraordinaria. Y abrieron el futuro, adelantaron el camino, consiguieron el reconocimiento que merecían. Quiero mostrarles aquellas ganadoras del Premio Nobel de Medicina, pues Cori, en 1947, fíjense, por el descubrimiento del proceso de conversión catalítica del glucógeno, la glucosa 1-fosfato, Rosalind Jallow, de la que ya hemos hablado, en 1977, por su aportación al desarrollo del radioinmunoanálisis para la determinación de las hormonas peptídicas, todo un hito en ese momento. También Barbara McClinton, por el descubrimiento de los elementos genéticos móviles. Rita Levi, por su descubrimiento de los factores de crecimiento nervioso. Gertrude Helion, por el descubrimiento de importantes principios en el tratamiento con fármacos antivirales, antineoplásicos e inmunosupresores. Y también Christian Nusslein, pues por las aportaciones sobre el control genético del desarrollo embrionario temprano. Y ya más recientemente, pues tenemos a Linda Book por el descubrimiento de los receptores olfatorios y la organización del sistema olfativo, François Barret por su descubrimiento del virus de la inmunodeficiencia humana, Blackburn y Grader, que descubrieron cómo los cromosomas son protegidos por los telómeros y la enzima telomerasa. Y hoy estos estudios son la base de todo el programa de desarrollo del envejecimiento. También tenemos a Maybrit Moser por su descubrimiento de células que constituyen un sistema de posicionamiento en el cerebro. Y finalmente Tu Youyou por sus descubrimientos para aportar una nueva terapia contra la malaria. Todas ellas, sin duda, grandes aportaciones al conocimiento. Pero no nos engañemos. Si estas mujeres adquirieron una relevancia que trascendió su propio ámbito y nos impresionó a todos, es porque eran una excepcionalidad. De hecho, solamente el 5% de los premios Nobel se han otorgado a mujeres. Y otros premios científicos de prestigio, como el Premio Príncipe de Asturias, se han otorgado a mujeres en solo un 11% de los casos. Y este hecho ha sido recientemente denunciado también por la Fundación Gadea Ciencia y apunta, entre las principales razones, a una desigualdad histórica, a unos estereotipos inconscientes o a la falta de confianza como principales razones para que ocurra. Y no cabe duda que, identificadas las barreras, nos será mucho más fácil poder actuar sobre ellas. ¿Y cuál es la situación hoy? Les traigo una foto que vale más que mil palabras. Y en esta foto de la conferencia Solvay en física en Bruselas, en octubre de 1927, aparecía aquí Marie Curie rodeada de eminentes colegas y absolutamente sola. Era la única mujer en esta conferencia. Una conferencia donde 17 de los 29 participantes eran o recibieron posteriormente el premio Nobel. Y además supuso un cambio de inflexión en el desarrollo y aproximación para la física y la química. Sin duda, subraya la importancia de la colaboración en investigación. ¿Y cómo estamos hoy? Pues, afortunadamente, hoy las cosas parece que han cambiado y las acciones en investigación europeas, como las acciones COST, Cooperation en Ciencia y Tecnología, pues han avanzado notablemente las políticas de igualdad de género y el 47% de las participantes en estas acciones COST son mujeres. Además, también han propulsado el desarrollo de la carrera de investigadores jóvenes,
con un 49% de mujeres, y la inclusión de países en vías o que necesitan más desarrollo científico, donde la mujer también tiene una representación paritaria, con un 53% de representación. Así pues, hoy, en pandemia y en plena explotación de la tecnología digital y telemática, como nos encontramos hoy, aquí en esta charla, podemos ver a menudo este tipo de imágenes que les muestro, donde pues, los grupos son colaborativos y están representados en paridad los hombres y las mujeres. Otras fotos, como estas, donde los equipos pues, se ven a veces mayoritariamente femeninos. Y es que realmente hay y ha habido un aumento muy notable del número de científicas e investigadoras en todos los ámbitos profesionales, pero fundamentalmente en las ciencias biomédicas. Por lo tanto, permítanme que les muestre algunos datos del entorno de la biomedicina en Málaga. Estos son datos de la Facultad de Medicina que me ha facilitado el decanato de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, nuestro decano, al que le doy las gracias por ello. Y podemos ver que si pensamos que la primera mujer que estudió medicina en España se matriculó en 1877, hoy la mujer ha invadido las aulas de medicina y representan entre los estudiantes de grado el 65% de 65% de ellos son mujeres. Y en paralelo, pues vemos que aquellos residentes que comienzan su especialización en medicina, el 57% son mujeres, o aquellos que ingresan en los estudios de los planes de doctorado, pues el 59% son mujeres. Es decir, tenemos en estas etapas una amplia representación de la mujer. ¿Y qué ocurre entre el profesorado que tenemos en la Facultad de Medicina? Pues las mujeres vienen empujando desde la base muy claramente. Si vemos cómo están representadas en un 52% entre los profesores sustitutos interinos, entre un 63% en los profesores asociados o entre los ayudantes doctores tenemos a un 45%. Es decir, que van a ser y van a condicionar el relevo dentro de las figuras de profesores permanentes, en las que se encuentran hoy todavía ocupadas por hombres. Con una participación entre el cuerpo de profesores titulares de universidad, un 35% de las mujeres, y si hablamos de los catedráticos de universidad, solo un 19% son mujeres. Es decir, la parte alta de esta pirámide, la desigualdad es hoy todavía evidente, aunque por lógica, como vemos por las cifras que aquí estamos viendo, será cuestión de tiempo que esta situación se invierta. Yo quiero decirles, porque tengo además una vivencia personal clara en mi carrera académica, que me ha enseñado que lo que más puede hacer por la igualdad entre individuos es que se hayan establecido unos criterios transparentes de mérito y capacidad para el desarrollo profesional. Y esto que parece una obviedad ha sido especialmente cierto en la universidad y particularmente ya en este siglo. ¿Y qué ocurre cuando vemos la representación en el porcentaje de mujeres entre los médicos internos residentes de primer año, aquellos que empiezan su periodo de formación médica especializada? Pues fíjense nuevamente estas barras en rojo que representan a las mujeres ampliamente en todas las en la participación en su acceso activo a la formación especializada. Solamente este año las diferencias fueron discretamente más a favor del hombre
Y aquí, este año, en 2021, las diferencias a favor de la mujer son menos manifiestas. De cualquier forma, re reflejan este incremento en el número de mujeres que estudian medicina. ¿Cuál es el panorama en el Instituto de Investigación Biomédica de Málaga, en el IBIMA? Igualmente, la situación en el IBIMA muestra una clara pirámide, donde la base, investigadores, el 52% mujeres, la base es mayoritariamente femenina. Si vamos ya, los investigadores corresponsables son un 45% mujeres, pero sin embargo, si vamos al vértice, nuevamente solo representan el 18%, por lo tanto, los puestos, los cargos de liderazgo corren a cargo de los hombres. Esto nos lleva, o nos debería de llevar a preguntarnos cuáles son las causas sociológicas, personales, biológicas o de otro tipo que impiden o limitan el acceso de las mujeres a estas posiciones de representación o de mayor liderazgo. Y creo que merecería un análisis detallado que se escapa de esta presentación. Pero para que vean la complejidad, sí me gustaría presentarles el peregrinaje científico que tiene que pasar un médico que tiene una realmente deseo vocacional de hacer medicina. Se introduce en una carrera de larga duración, son 6 años, engloba el grado más máster. Se introduce en ella después de haber superado la prueba de selectividad, donde ha tenido que alcanzar las mejores notas, porque sin duda tenemos en medicina a los mejores estudiantes del campus. Posteriormente pasa un examen MIR para acceder a esa formación especializada, que dura, en función de las especialidades, de 4 a 5 años. Y a partir de este momento, aquellos que tengan una clara vocación científica y docente, pues pueden optar a unas figuras, a unos contratos de investigación muy competitivos que otorga el Instituto Nacional de Salud Carlos III, como son el Río Ortega o el Juan Rodés, posteriormente, que permiten compatibilizar una actividad asistencial con la actividad investigadora. En el SAS se han creado unas acciones clínicas de investigación que duran 4 años, que serían como unos contratos puentes para que permitan que este médico investigador pueda llegar a desarrollar un currículum lo suficientemente competitivo para que le haga acreedor de este contrato Juan Rodés y, en definitiva, les permita llegar a un proceso de estabilización dentro del sistema sanitario de salud. Alternativamente, también tenemos una carrera docente asistencial con otras categorías de programas. En este caso, pues tenemos de una mujer, María Castellano, que dura 4 a 6 años, que permite compatibilizar la actividad clínica con la labor investigadora y con la labor docente. Para adquirir los méritos necesarios, pues les digo, la defensa y lectura de la tesis doctoral, publicaciones en buenas revistas, horas de docencia, y esto le va a permitir, por tanto, ser competitivo para alcanzar la figura de profesor contratado doctor y, al cabo de 2, 3 años, la de profesor titular, y ya de esa forma una estabilización. Como ven, es un camino largo, muy vocacional, como hemos dicho, lleno de obstáculos, muy exigente, que requiere mucho sacrificio y perseverancia. Y por supuesto, necesita de un apoyo familiar y también debería de ser social. Aquí la movilidad es un requisito imprescindible en todas estas diferentes figuras. El hecho de salir, visitar otros centros de investigación, otros centros hospitalarios, adquirir nuevas miradas, experiencias, establecer colaboraciones en un momento, de otra parte, que es vital para la mujer, donde siente la necesidad, pues, de hacer una familia o de tener hijos.
Así pues, estas actividades se ven un poco mucho más limitadas. Como le decía, nunca he creído que por ser mujer debía merecer tratos especiales. Pero, sin embargo, estoy convencida que la incorporación efectiva de la mujer al mundo científico requiere de una discriminación positiva. Siempre me he sonrojado un poco cuando me decían que formaba parte de comisiones, tribunales, mesas, en base a esas cuotas para obtener mesas paritarias. Pero ciertamente pienso que esta discriminación positiva, para hacer visible a la mujer en todos los estamentos en los que ésta desarrolla una actividad, es importante. No en el sentido de exigirle menos talento o menos méritos, no, sino tener en consideración las barreras que todavía penalizan su competitividad. Y además, añadiría que no podemos poner a la mujer con vocación científica en la tesitura de tener que elegir entre una carrera científica y una vida familiar y personal plena. La conciliación familiar, este apoyo del que hablamos, es absolutamente imprescindible. Vean cómo también esto que hacemos aquí no es exclusivo. En Melbourne ya también exige como mínimo el 50% de las presentaciones en conferencias y mesas redondas que sean hechas por mujeres. ¿Y cuáles han sido las actuaciones para mejorar este problema? Pues en España se ha hecho y se ha hecho bastante. Se han aprobado leyes y se han creado instituciones para fomentar la igualdad. Y aquí les presento unos datos. Fíjense que de 2015 había un 74% de universidades públicas y un 88% de organismos públicos con un plan de igualdad y con medidas objetivas y objetivos concretos para avanzar en este ámbito, que en el 2019 se completan y pasan a un 89%. Pero, sin embargo, si vemos y leemos qué es lo que ocurre en universidades de naturaleza privada, este porcentaje solo alcanza la tibia cifra de un 14%. Así pues, y como último hito o pilar que creo que es importante destacar, es la necesidad de ganar en visibilidad. Lo hemos comentado un poco a lo largo de la charla. En este trabajo que ha presentado, pues, muy recientemente la Fundación Antonio Esteve, Mujeres Científicas, en que analiza a las mujeres científicas en los medios de comunicación, podemos ver solo el 39% de los trabajadores en investigación y desarrollo en nuestro país son mujeres, que el 62% de estas participan en revistas científicas y son primeros autores, mientras que solo el 24% se recogen en noticias de prensa cuando son autores femeninos. Por lo tanto, tenemos un camino por delante donde podemos tener y hacer propuestas de mejora. En este sentido, me impresionó vivamente un reportaje que les preguntaban en el aula a unas niñas de aproximadamente 12 años que nombraran a inventores. Seguidamente les preguntaron si podrían nombrar a mujeres que hubieran hecho una contribución singular en la ciencia. Y se generó un silencio ominoso, ¿eh? Era un silencio realmente estremecedor. Sorprendentemente, ninguna de ellas supo dar un nombre femenino. Callaban, estaban nerviosas, querían y buscaban, pero no encontraban nombres femeninos. Reconocían que siempre les habían hablado de Albert Einstein, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Leonardo da Vinci, pero nunca de mujeres, como Rosalind Franklin o Marie Curie, May Anderson, Sarah Mather, Wolf, entre otras. Por lo tanto, tenemos un camino que recorrer y juntos. Traigo aquí este libro, La ciencia oculta, escrito por Sergio Eril, catedrático de farmacología,
recientemente fallecido, donde tuvimos la suerte nosotros que presentara este libro hace 3 años en una sesión que organizó la Academia Malagueña de Ciencias. Este libro aborda de una forma desenfadada la figura de investigadoras que despiertan la curiosidad y pueden servir de modelo para otras jóvenes. Y pueden servirle además a las mujeres como un elemento de automotivación y de pensar que también ellas pueden hacer algo y son capaces de desarrollar sus inquietudes y sus deseos. Yo lanzaría aquí una propuesta que puede ser fácil de implementar y es, ¿por qué no proliferan becas y premios bajo el nombre de prestigiosas investigadoras? Hemos visto todos los nombres de becas de recursos humanos para favorecer y potenciar el desarrollo de una carrera investigadora notable en los médicos, pues podríamos también lanzar becas y premios con el nombre de mujeres investigadoras. Tengo que admitir que nunca me he sentido discriminada profesionalmente por mi condición de mujer. Todo lo contrario, me han tratado siempre de igual y además con mucho respeto y consideración. Por eso mi visión es que hemos llegado hasta aquí juntos y juntos debemos continuar el camino juntos. Por lo tanto, me gustaría acabar esta charla con la última estrofa de un bellísimo poema de una poeta polaca también, Wisława Szymborska, Premio Nobel de Literatura en 1996, que bien recoge o expresa estos sentimientos. Sonrientes, abrazados, intentemos encontrarnos, aunque seamos distintos, como dos gotas de agua. Agradecemos la invitación y pues estoy encantada, estaría encantada de responder a aquellas preguntas o inquietudes que le haya podido despertar esta charla. Muchas gracias.